Bueno, no, ¿de dónde estamos? Cuéntame. Papi, estamos en COB Moffler, ubicados en Sidra. Estamos inaugurando el taller de nuestro amigo Oso Bonilla, ¿verdad? Correcto. Que están ubicando las rutas, que estamos mencionando las rutas. Ellos están tomando unas decisiones, ¿verdad? Que salen fuera de nosotros, porque sí hay unas órdenes, pero a mí me gusta que también la gente ubique las ideas, porque más ideas, mejores cosas. Ahora mismo ya él ubicó una sección, que más adelante pues la estaremos explicando más afuera. Ya ahora mismo tenemos uno ya corregido y estamos tratando de buscar nuestro escape por aquí mismo. Un poco incómodo, pero tenemos tela para cortar. Esta es la posición que estamos buscando para... O sea que el tulo va a mirar hacia el frente. Es la cosa. Ambos van a tener una conexión de 2 a 1 para que nuestro turbo quede ahí. Hay que mover muchas cosas porque traímos el esqueleto. El downpipe iría hacia atrás, no iría hacia el bonete. Exactamente. Okay. Todo vamos a tratar de sacar hacia abajo para que el carro sea un daily car. Entonces el piping, vamos a hablar de piping. Si el turbo está aquí, estamos hablando de que el piping va a bajar por acá, ¿no? Exacto. Tenemos, cuando acomodemos el turbo, uno de los lados va a correr porque vamos a girar nuestro caracol. Un poquito, vamos a ponerlo ahí un poquito mejor. Vamos a virar y vamos a hacer nuestra primera conexión aquí. La segunda conexión es la que es un poquito más larga, pero ya tenemos una idea de que la trayectoria va a subir hacia conectar. Eso es un preview, puede ser que las cosas cambien porque esto es la cocina. Si sabe salado, lo vamos a mover. 2 weeks later. Mi gente, estamos aquí en COB Moffler con el caballo. Carlos Oso Bonilla. Cuéntame, ¿qué hiciste aquí? Cuéntame, ven para acá. Bueno, aquí hicimos de todo un poco. Empezamos desde modificar los headers, dampai, la montura de la turbina. De todo un poco, complaciendo a un cliente ahí, ya tú sabes, exigente. O sea, ¿qué reto viste en términos de espacio? Si supieran que esto fue siempre mi sueño. Siempre he querido hacer un 3.8 turbo. Y cuando el hombre me llamó, yo dije, aquí es que vamos, ¿verdad? A mí me fascina la fiebre y... Yo vivo de esto, me encanta. Esto es más que un trabajo, esto es mi pasión, en verdad. Y no hay reto. La cosa es tú proponerte y vamos por encima. Agradecido con el trabajo del hombre y dale, seguimos trabajando. Aquí a la orden, aquí en Sidra. Vamos, Modi. Vamos, Modi. Let's go to my home. Llegó la máquina ayer. Por la noche llegamos tarde, estábamos cansados, no trabajamos porque fuimos a buscar otra sorpresa que viene por ahí. Y mira, usted llamando y Fabi Costo, mira, ¿dónde está? Mira, botando los chinos. Ya tenemos programado ya la vuelta del escape completa, vamos a trabajar ahora todo el piping de aire. Estamos cuadrando, ya Fabián estamos quitando porque habíamos rescatado unas piezas en la calle y esto era una pieza china. No queremos cometer el error de montar, quitar, ponerlo. Vamos a tratar de hacer las cosas una vez, si Dios lo permite. Y aquí tenemos a Fabi que está montando nuestro, ¿verdad? Westgate. Tire, algo, ¿verdad? Este es 44, ¿verdad? Sí. 44 milímetros. Ok, en el tire, ¿verdad? Y esto es para la gente, para ustedes. Vienen un montón de sprints, ¿verdad? Y esto puede ser confuso cuando la gente los vaya a montar. Usted siempre tiene que montar un sprint bajito primero y después usted va jugando. En la web sale una tabla con los colores y las presiones. Y en el caso de que usted quiera, por ejemplo, 20 libras, no hay sprint de 20 libras. Ustedes hacen combinaciones, usted puede meter literalmente un sprint dentro de otro. Estoy viendo la línea de aceite que la montaste. Sí, ya estamos ya empezando a acomodar piezas. Tenemos unas marcas de ciertas cosas que vamos a estar eliminando, que después, ¿verdad?, le vamos a enseñar. Estamos, mira, ya estamos cuadrando el piping, ya dándole forma. Vamos a darle también unas cositas, un wrapping al header. Tenemos taller, el carro tiene taller, tenemos un récord, una meta. Y... Seguimos, estamos tratando de trabajar, si se percata, mira, estamos aquí casi. Lucha Libre Internacional. Check it out.
hablando de jugar. Por el Fortnite. Estoy jugando para no tocar el Fortnite. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué estamos? Estamos sacando aquí, ¿verdad? Las matemáticas elementales. Todo el colón del Club Américo. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Ahí. No, en momento Kodak, sonrisa. Tíralo allá abajo, sonrisa colgate. La parrilla. Los brazers. Esos son los brazers, mi gente. Estamos trabajando el alambrado. Una operación. La 11. Una operación sandunga, callejera, amarrada, apretada, directita. Ya ahí tenemos el primer lado instalado, pues hay unas cositas, ¿verdad? Que pues las vamos a cambiar, hay unos colores ahí que todavía no van, pero por lo menos esa es la primera trayectoria. La otra ya la hicimos, pero eventualmente no la tenemos presentada porque pues tuvimos que usar, nos quedamos cortos por la trayectoria larga, pero ya está cuadrado. Vamos a montar el bumper para hacerle las modificaciones en el texture para poderlo dejarlo fijo a la caja, y entonces pues ya mismo empezamos a apretar el tornillo y a dejar el piezas puestas. Sí. No, ¿de qué le estamos metiendo? Estamos tirándole una manita aquí de para bajarle un poco la temperatura. De verdad, honestamente, esto es para encender el auto. Pronto vamos a estar dándole cerámica a todas las piezas. Le vamos a dar un primer paso, pues, por hacerlo en casa. Vale. El carro llegó con todo el kit de turbo montado. Pues ya que estaba montado, aproveché, medí, miré, corté, resté, sumé, calculé. Y ya hoy estoy en la zona sólida. Ya montamos el piping del intercooler. Ya como ven, ya es fija la vuelta. Hay unas cositas, ¿verdad?, que se ven feas, pero más adelante las vamos a estar arreglando. En esta zona de aquí estuvimos eliminando ciertas cosas que el que sabe de la, caja sabe que estas son las bases de las baterías. Aquí lleva la base de la caja de fusible, que ya no va a existir más ahí. Estamos trabajando también con la parte de los frenos. Como ven, ven un revolú aquí. Tenemos medias mangas sueltas. Estamos trabajando con la parte del freno. A la misma vez estoy trabajando con el power steering, porque va a ser un carro completo, no va a ser un carro desarmado. Yo quiero mi carro de la A a la Z montado. Un carro bien montado con power. No hay que desmantelarlo mucho. El power steering de fábrica está acá, ¿verdad? El power steering de fábrica iba aquí, se hizo un manejo de cambio hacia acá abajo, una modificación, pero se portó súper bien. Ahí ese está. Ese no es el canister de fábrica. Ese canister no es el de él, ese canister es de Outlander, Mitsubishi Outlander 2003-2004. Pues lo usamos ahí, se ve más bonito. Aquí tenemos el de Mitsubishi regular, que, ¿verdad?, es el 1997-98. Y ahora vamos a montar uno 2003-2004, se ve más bonito, que cayó en su esquina, ya eso está. Ya eso no hay que tocarlo más ahí. ¿Qué es lo próximo que se está trabajando ahora? Estoy trabajando con las mangas de los frenos, que es la que me tiene con un poquito de dolor de cabeza, porque, ¿verdad?, voy a tener que eliminar todo y hacer un cero nuevo. Y después de ahí voy para la gasolina. One week later. Pues mira, ya fuimos a soldar, estuvimos soldando unas cositas, lo que fue pues la zona del aire, ya la trabajamos. La zona del aceite, la tapa del crán también la trabajamos, que se las vamos a enseñar. Pasa por aquí, caballero, para que usted pueda ver, ¿verdad? Vamos por acá. Aquí, como ven, hicimos una soldadura aquí, montamos el fitting y de acá hicimos la T para la línea alimentar y la línea de descarga. Trabajamos la parte de abajo, que ya Angelito machinchó. Saludos, Angelito, que es tremendo ser humano. Tenemos aquí la segunda etapa de la turbina, que este es el próximo muñeco que estamos armando. Este es el fit, como tal. Exactamente, y aquí estamos trabajados ya. Lo que pasa es que vamos poquito a poco. ¿De dónde va a salir ese fit de aceite? De la línea de donde va la cebollita, donde está la presión potente del auto, de ahí sale. Hice una T, me explico, una T para la turbina y una T para la computadora para marcar la presión dentro de la pantalla. Y el power steering, hay que tocarlo. Power steering murió. También trabajamos la zona de los mofles, los headers los rapeamos bien chévere. ¿Tú ves? Primero se pintaron con... Primero se le dieron una pinturita para bajarle la temperatura un poquito. O sea, usamos dos cosas. Más adelante, futuramente,
vamos a hacer algo mejor. Esto es un preview para poder, ¿verdad?, de mantener el público constante con nuestras cositas. Aquí trabajamos, estas tres piezas se rapearon. Falta trabajar todavía una más. Falta trabajar la turbina. Estamos ahora mismo, que es la que estamos cocinando. Este es el IAT, este es el sensor de temperatura de aire, que lo vamos a ubicar aquí. Este es nuestro tiro que estamos trabajando. Ese es el distribuidor. Este es el distribuidor de vacuum. De aquí por lo menos vamos a coger el wet gate, el blow off, la computadora, el regulador. Por lo menos vamos a usar unos cuatro. Seguramente los vamos a estar usando dos. No los vamos a usar. Aquí están, ¿verdad? Para trancar lo que no vamos a usar. Aquí pues eliminamos y cerramos. Este es el fit de la araña, que también lo vamos a estar poniendo. Este es más o menos el fit, por decirles una idea, de aquí a aquí. No lo vamos a usar con el del Buster, porque si se percatan, el Buster van aparte. No puedo mezclar el freno con eso, porque después no, el freno pierde la presión. También tenemos aquí el wet gate, que le estamos trabajando la descarga. Eventualmente pues hicimos una parte así. Vamos a tomar una decisión un poquito más arriba cuando se arme el auto, si volteamos la pieza hacia arriba o si la dejamos hacia abajo. Eso es una decisión que más adelante estaremos tomando. Si fuera hacia arriba, la sacarías por la parrilla del bonete. Exacto. A los tiempos de antes, entra.com. Eso no existía. Antes, ¿verdad? No. Alambre, otra vez. Alambre. Alambre.com. Mira, ¿qué fue lo que pasó ahí? Era que los muchachitos tuvieron los tenores y no le pusieron el huequey a trabajar. Como que mete 40 libras. El espíritu era de 8. Era mi miedo que me tirara esas líneas y se muriera. Papi, si lo pisaba en la calle, porque se iba a morir. Porque él tuvo la computadora y lo protegió. Tuneando el carrito de la Discordia a 6 libritas, 400 caballitos, ya casi vamos. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál fue el primer número? Primer número fueron 302. Buscándole un problemita de una manguita que tenía. Ya se resolvió, vamos a 6 libritas para que el nene se cure. 93 octanos. A 93 octanos, inyectores de fábrica, todo, para que se cure el nene a 6 libritas.
No, porque está haciendo... Está... Es que se escucha cuando el turbo quiere abrir, que... ¡Páralo! Sí, tú te has asustado todavía. Estamos todos asustados. No me ni hablar, estamos asustados. Estamos riéndonos con tres de barriga. Cuando yo vine a la derecha, tuvo que estar en las cuatro. Bueno, Erasmo, cuéntame, ¿cómo vamos? Bueno, ya estamos ya estamos en 400 caballos. 421 fue, ¿verdad? 427. 427, 430. A poquito librita. Básicamente tienen inyectores de fábrica, pues, los quedamos cortitos. Básicamente de 6, 7, 8 libras. ¿Él hace pico de 10 y tumba o se mantiene en las 9, 10 que marca ya el reloj? Se está manteniendo ahí. Básicamente le tengo la protección que se seque, que el tumbe automático. Y me está tumbando porque ya llego al límite del APR que yo le puse aquí. Se le está autoprotegiendo. Entonces, ¿en qué bus, si él estuviera en la calle, qué bus va a estar viendo él? Wow. Ahí ahora mismo... 9 libras, 8 libras. La turbina está cargando excelentemente bien. Que el carro promete 1000 caballos si lo damos para allá arriba. Pero básicamente el motor está fábrica, que no podemos tener mucho. 500, 600, 700, ¿sí? Estamos safe. Gracias, Erasmo. Bien. ¡Dímelo! Estamos ready. 430 caballos, 430 de torque a 10 libras, girando 5100. Esta historia está empezando, va a continuar. Se ha portado bien, vinimos en verdad, honestamente, a ver qué hay. No vinimos ni a tocarlo a él y se portó bien. Le gustó el turbo, le gustó todo lo que se le hizo. Ya el wifi tiene señal. ¿Ahora qué viene después? La peluca de Sabi. Ahora vamos a conectarle unas cositas para encender. Hay que montarle algo para la baja del aire acondicionado. Tiene 3 horas de trabajo, como estimamos nosotros, y lo podemos arreglar ya al top. El hombre quiere dar caballo, quiere portarse bien, pero lo vamos a cuidar. Todo para que sea un carro safe. Un carro que va a correr súper, súper nuevo. Pero te vamos a enseñar más. Estamos un poquito adelantados, pero no nos hemos olvidado ustedes. Bueno, Erasmo, explícame un poquito, ¿verdad?, los resultados finales, con qué nos fuimos y cuáles son las próximas mejoras que tiene que hacer sí o sí nuestro amigo Noel. Ok, nos fuimos ya sobre los 400 caballos, motor fabriquita, a poquita libra, creo que fueron a 9 a 10 libras. Nos quedamos cortitos inyectores, la computadora ya se estaba protegiendo. Lo otro es cambiar inyectores, subimos los 400, 500 caballitos y ya lo que se quede por ahora. Ok. Ese es el plan de ahora. Ok. So, lo que necesita es gasolina. Gasolina, muy parecida. Y ya lo demás es darle para abajo. Lo otro, darle para abajo. Estamos ready ya. Eso básicamente es tu nejito que le falta, retoque y vámonos. Pues muchas gracias, Erasmo. Vamos a ver qué viene en la próxima tanda. Seguro, estamos a la orden.